nos estamos encontrando esta noche con un ejemplo de fuerza, de tenacidad, de constancia, de iluminación, porque siempre está con nuevas ideas, productor de shows musicales a los que hemos asistido, generador de ceremonias mágicas y, bueno, un gastronómico de estirpe. A ver, todos los que estamos acá en el multimedio, que no podemos ser tanto por todo esto, un aplauso para recibir al hermano Diego Palacios. Buenas noches, Churli. Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, primero agradecerle a Churli, a Leti y al Multimedio Sendo por darme la oportunidad de estar acá en este lugar. Agradecerle también a Dios, que es el que guíe mi camino. Bueno, Dieguito, siempre tus fuerzas, ¿no? La verdad que yo creo que sos un ejemplo de eso, ¿no? De reconfigurar. Hay, vos sabés, un cantante de Brasil que generacionalmente muy querido, ¿no? Y muy respetado, que es Raúl Seixas, que es, digamos, el Charlie García de allá más o menos, ¿no? No quiero mentir tampoco, que habla de una metamorfosis ambulante. Se autodefine de esa manera, ¿no? En los últimos tiempos te he visto cambiar varias veces de paisaje en tu vida, en tu lucha. Así es, ¿no? La gente me pregunta por ir en la calle, ¿por qué? Si, como que si estuviera loco por abrir de vuelta otro negocio y apostar a otra vez, ¿no es cierto? Y bueno, la idea mía es, sigo siempre lo que dice mi corazón, lo que dicta mi corazón, y mi corazón dice que hay que seguir luchando y seguir peleándola. Así que bueno, poniéndole un granito de arena a este nuevo emprendimiento y luchando por la vida, felicitarte por el programa porque me parece que hacen cultura y es algo que llena el alma, nos alimenta a todos en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Entonces, también mostrarle a la gente que hay cosas lindas, lindas que pasan en la vida, ¿no? Y este programa lo permite verlo, eso. Gracias, Dieguito. Yo te quiero decir que en el concepto, digamos, que arma la trama sobre la cual se teje este programa, ¿no? Está el concepto tradición. Y yo creo que la tradición es ese patrimonio generacional que se va pasando, digamos, y que nos constituye, que no solo forma las expresiones artísticas, las comidas, las creencias, los valores, todo eso forma parte del patrimonio, ¿no? Y también, casualmente lo escuchaba decir el Negro Dolín hace poquito, que todo lugar que garantiza que el mundo sigue andando forma parte de nuestra tradición. Y creo que los lugares que vos generás garantiza que mucha gente ese día tenga un lugar a donde querer ir. ¿Me entendés la importancia? ¿A dónde encontrarse? Entiendo, la verdad que es muy importante. Una eso juntada. Te hace parte de la cultura. Sí, estamos armando algo familiar para que la gente vaya en familia, así que queremos darle esa incógnita al lugar, donde era un local nocturno, ahora es un lugar familiar. Lo hemos transformado. Ajá. Y se llama Nissan. Nissan, con Z, una ciudad de Francia, es muy bonita, ¿no? Muy bien, ya vamos a hacer el desarrollo artístico después de Nissan. Bueno, sí. Y bueno, felicitarte también porque, bueno, estas cosas nos hacen bien a la vida, nos alimentan el alma. Contar cosas, que pasan cosas buenas también, ¿no?, en la vida. Claro. Gente ayudando y, bueno, en este tiempo malo, digamos, que estamos viviendo, tratamos de, también nosotros de la parte, que la cocina es un arte para mí, transmitir la belleza en los platos, en la comida, en los colores, tratamos de transmitir todo eso, como lo haces vos desde tu programa, eso llega a la gente y nos llega a nosotros también. Bueno, y también creo que traes buenas noticias en esta nueva página de tu historia, unos vinos ahí que tienen una pinta, que están, parece que están muy ricos, o sea, todas buenas noticias, ¿no? Todo un orden de trabajo para generar ceremonias. Mirá, la gente está de celebración ahí. Dicen que, no, que hay como un molinete para salir de acá del canal. Yo no sé, yo creo que sería justo y necesario que en ese molinete se encaje algo para la producción acá, ¿no? Hemos traído. Dieguito, escúchame, y esto pasa mucho por detectar qué pasa, por qué pasa y cómo hacemos para cambiar eso, ¿no? Porque yo entiendo que vos has intentado unas cosas,
que no han andado, o que, perdón, sí han andado, pero vaya a saber por qué cosas las cortaste para generar otras. O sea, lo tuyo es un prueba y acierto. Es así la vida, siento que la vida es así, es probar. No es errar, sino aprender, te deja un aprendizaje de cada cosa que haces. Sí, perdón, dije mal errar. Yo digo, estoy hablando de las limitaciones que nos está dando este presente del que todos sabemos, ¿no? Sí, nosotros, sí, un presente que la verdad que también mucha fuerza a los médicos, mucha para seguir peleándola y entre todos para que salgamos adelante, ¿no es cierto? La vida es eso, se trata de que mientras más nos ayudamos es mejor para que todos podamos poner un poquito, un granito de arena cada uno, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros seguimos con proyectos, estamos armando un salón de eventos donde también tenemos futuro, ganas de seguir trabajando, seguir generando fuente de trabajo. A pesar de la pandemia estamos proyectando cosas para motivarnos y esto va a pasar y vamos así a estar todo habla, bien, ¿no? Claro que esto sí. Va a pasar y vamos a estar todo bien y vamos a brindar, siempre hay que brindar por la vida en todo momento. Y en cada cosa que uno hace hay que dar siempre lo mejor. Claro que sí. Decime, Dieguito, lo tuyo también tiene una estirpe y una mística, ¿no? O sea, ¿tu padre ya venía en este camino o me equivoco? Sí, a los 5 años yo llegué de Buenos Aires y mis viejos ya incursionaban en la gastronomía, así que yo salí de jardín, ya me iba a la cocina, digamos. Entonces he pasado por toda mi vida gastronómica de distintos lugares, muy acá, como el Sierra Grande, tuve 6 años. El lugar es muy lindo, con historias, trayectos, y ahora voy a otro lugar también con historia que estamos poniendo toda la ficha para que hacerlo brillar al lugar. Ajá, decinos más o menos algún dato, algunas coordenadas. Bueno, el lugar se encuentra en Avenida España 448, ex bar famoso el nocturno, ahora un lugar familiar que se llama Nissan Fábrica de Pastas. Muy bien. Se te ha secado la garganta. ¿Quieres un traguito? Sí, puede ser. Bueno, che. Un aplauso para Diego Palacios. Un aplauso para esto. Entra a la sierra, lugar de almas. ¡Ah! Y un aplauso para el sistema acá. Muy bueno. Respetamos las normas, mi hermanito. Claro. Lunas en la noche, la del cielo y la del agua, para mí o para cualquiera, para el que quiera mirarla. Hay dos lunas en la noche, la del cielo y la del agua. Hay dos lunas compañeras, dos caricias en el alma. Sola viva por amor, aunque las lunas se vayan, voy a seguirte buscando todo el tiempo que haga falta. Sé que nos encontramos. ¡Qué maravilla! Justamente, sí, Dieguito ama esta canción. Y nuestro otro Dieguito justo le acertó con esa intuición, porque, Dieguito, vos siempre la compartís a esa canción en Facebook, ¿no? Sí, amo esa canción, amo la luna y el sol. Y entonces, la otra noche estaba, le saqué una foto a la luna y compartí esa canción, muy hermosa, de Churli. Y de Fanny, que ha sido profe mía de guitarra, así que le hacemos un poco a la viola también. Un saludo a Fanny Vergara. Le mandamos un saludo a tu hermano, a la gente que está con vos trabajando, a ¿no? mi hermano, padre. Sí, a mi hermano, a mi familia, mucha gente que me ha ayudado en este tiempo. Acá Agustín, a Dana también que están presentes. Bueno, la familia Castelli, familia Martínez, Walter Martínez, Jorge Vivanco, gente que ha estado en este proyecto y acompañándome también a mí en estos momentos.
O sea que para vos la palabra rendirse no está. O sea, lo tuyo es la lucha. No existe esa palabra en mi diccionario. Hay que lucharla muy bien. Siempre. Ese es el mensaje que has venido a dar a este pueblo. Y yo ya me siento que estoy en uno de tus negocios. Ya estoy en misa. Mira, ahí viene entrando el Cucha. Mira, ya estoy viendo todos los personajes. Mejor me callo. Gran persona, Cucho Pereira. Yo lo definí como una garantía de persona. Sí, señor. Un gran amigo que también tiene preproducido un maravilloso homenaje, el querido Cuchita. Sí, estoy viendo otros que entran ahí de la barra. Allá, mira, Diego, esa parejita, ¿cómo andarán de papeles vos que los conoces allá? Yo creo que bien, ¿qué decís vos? Bueno, sí, mejor. ¿Lo dejamos pasar? Sí, no, vamos a mirar. Bueno, contame, ¿cómo has traído una ilustración más que gráfica? Un pedazo de tu corazón, un pedazo de tu negocio lo has traído aquí. El amor te ha puesto acá en la mesa, digamos. La mesa está servida, ¿no? Bueno, le vamos a contar un poco la historia. Primero vamos a ir con la parte de los vinos, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, en mi historia, digamos que tuve el encierro hace 6 años. Conocí y tenía de cliente a Yoli Tumbarel, un papero. El cual él es de Tupungato, Mendoza, ¿no? También saludo a mi tía María de Mendoza, que me atendieron muy bien allá. Bueno, saludo para Mendoza. Muy bien. Un pueblo hermoso, una ciudad hermosa, Mendoza. La verdad que nací en Villa Dolores, en Buenos Aires, perdón. Vivo en Villa Dolores, pero Mendoza es una gran ciudad. La verdad sí, que sí, es hermosa. Hermosa. Esas arboledas que tiene. Los viñeros, ¿no te imaginas cuando viajé a Tupungato la cantidad de viñeros? No podías encontrar la salida. No podías encontrar la salida, tanto vino que todo bello. Haciendo caso, viejito. Bueno, vamos a contar un poco lo que va a haber en Nissan, lo que vamos a ofrecer. Bueno, yo viajé a Tupungato, donde Yoli me atendió muy bien. Y caminamos por la ruta que se llama el Camino del Vino, ¿no es cierto? Ajá. Donde están todos los viñedos. Todos los viñedos. Están sí, sí. El viñedo de Chandón, bueno, de grandes viñedos, ¿no? Hasta que ya recorrimos con Yoli, llegamos a, digamos que es este el vino que yo traje. Ajá. De Roberto Giuliani Fábregas, se llama el vino. Sujetate, es un vino Claudia, mira. Un vino Malbec, el cual nosotros trajimos, lo que hace que el lugar de Tupungato es el lugar, la capital del vino y de la nuez. Ajá. La capital del buen vino y la nuez. ¿Por qué dicen que es la capital del vino y la nuez? Porque a la sierra, al estar más altas, hacen que haya menos oxígeno y eso logran que despiden los sabores, los colores y los aromas. Precipita eso. Ajá. Precipita eso. Entonces este es un Malbec de Roberto Giuliani, lo cual es una bodega familiar, lo cual el dueño y enólogo, es el que, él con los hijos, es el que cultivan la uva y hacen el vino. Entonces es un vino artesanal el vino. Oh. Y la fábrica de pasta también es artesanal. Entonces buscamos la historia por ahí. Entonces. Ah, muy bien. Bien. Este es un vino de uva negra y con un carácter dulce, digamos, un vino tinto con un toque de dulzor. Mira vos, abocadito. Un Malbec, digamos. ¿Abocadito puede ser? Abocadito, es. Ajá. Con el Cucha Pereira tomamos uno y parecía que estuvimos tomando agua, así que... No me digas. Tomamos uno y quedamos ahí con cara de otro más. Bueno, vamos a explicar otro vino más, que es de la misma bodega, que es un vino este es un vino Chardonnay. Ah, muy bien. Es un vino un poquito más ácido, lo que hace esto que un frío de una heladera de 8 a 10 grados, despide los aromas a frutas tropicales, pera, pomelo y limón. Entonces vos cuando lo dejas al vino, lo abrís, que en algún ahora lo vamos a explicar. Bien. Lo dejas puesto en la copa, esto despide los aromas y vos lo consumís. Estuvimos con enólogos perfeccionándonos para dar todo ese aquel Villa Dolores. Muy bien. Bueno, vamos ahora al vino. Estos vinos ya están en despensa acá en Villa Dolores, ya están vendiéndose, así que... Ah, bueno, ya los vamos ya a ofrecer debidamente. Ya tienen aceptación acá en Villa Dolores. Ahí. Ah, ya están, digo, pasaron las fases. Están aprobados, digamos. Bueno, este es un vino torrontés, a diferiencia de un vino dulce. Oh, ya lo siento acá, mira, acá arriba lo siento. Este, a diferencia de un vino dulce, es un vino fino, y al ser un vino fino no lleva azúcar. Eso es lo que lo hace un vino distinto a un vino dulce, ¿no es cierto? También bien. Se toma una temperatura de 8 a 10 grados, y bueno, y eso hace que también despide el aroma dulce, digamos, el vino. Bien. Bueno, vamos a explicar el último vino. Después de esto, con Rolly seguimos yendo por el camino del vino, en Tupungato, Mendoza,
Y bueno, llegamos a una bodega que tenía un restaurante, el lugar tenía un restaurante, sí, ¿no es cierto? Sí. Que se llama Santa Bac. En homenaje, el dueño es francés, ¿no? Juan Busquet se llama el dueño. Sí, sí. Y en homenaje a la madre, le puso la madre es Bac, de nombre Bac, y le puso Santa de homenaje. Y un vino que muy vendible y un lugar que es una prestigiosa bodega de Tupungato, Mendoza, donde comer a dos personas tiene un costo elevado por el lugar, el hecho y el vino. Este es un vino orgánico. Ajá. ¿Qué quiere decir un vino orgánico? Que está avalada por una firma nacional, que sea el vino para que sea orgánico. No tiene ningún químico este vino, digamos, ningún conservante, nada. Es totalmente un vino natural. Es un vino que se está usando mucho en Francia y en España. Y está llegando a todo el mundo, digamos, a consumirse ese vino orgánico, con sin químico y más sano. He usado este vino en Francia, no lo voy a usar en la Avenida de España. Lo vamos a presentar acá en la Avenida de España. ¡Claro! ¿No? Así que bueno, ahora vamos a hacer una pequeña degustación acá y vamos a brindar con Chuli. ¡Un aplauso para el Dieguito! Vamos a invitar a la moza que venga a servir. Muy bien, ¿cómo es su nombre? Dana se llama. Dani, muy bien. Y es la que nos maneja las redes sociales también de Nissan. Ah, bueno, una genia. Doble. Bienvenida, Dani, querida. Bueno, ella nos va a poner un Cabernet Franc en una copita. Muy bien. Muy bien. Ponle el otro. Lo que cuesta vale. ¡Ay, oh, mira qué lindo, qué color! Como casi, qué buena noticia. Le mandamos saludo a la gente del norte. Gracias, corazón. Le mandamos un saludo a la gente del norte de Córdoba, a Astrid Bechara. Le mandamos saludo a Nelson de Caminiaga, de Dean Funes, del Cerro Colorado, a esa gente que nos está mirando. Un gran saludo. Dieguito, qué maravilla, qué ilustración, ¿no? Acá presentamos, bueno, en nuestros dos vinos que estamos trabajando. El enólogo nos dijo, nos enseñó que hay que hacer como un movimiento para que despida los aromas, ¿no? Ajá. Y bueno, y después de esto, lo que hay que hacer antes de tomar, brindar por la vida siempre. Bueno, salud, Dieguito. Hermano. Vive el amor por toda tu fuerza, gracias, por la de todo tu equipo que te acompaña y que siga generando lugares y momentos hermosos para nosotros. De verdad, ¿eh? Muchas gracias. Salud, mi hermano. Salud, salud, salud. Una delicia. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Una delicia, realmente. Bueno, Dieguito. No, por favor, Dieguito. Gracias por la invitación a Leti también y a todo el equipo que está trabajando acá, que la verdad, al payaso también que está ahí. Sí. Yo quiero saludarle un saludo especial a mi payaso que siempre trabajó conmigo en las recepciones, que es Jorge Tonón. Ah, Jorgito, un gran saludo. Siempre lo contrataba para las recepciones de la escuela porque le daba un toque de distinto y rompía el esquema de las recepciones de la escuela. Bueno, acá tenés una propuesta malo, tenés a Antonio. Y acá tenés una propuesta dolorense también. Claro, ¿no? Una propuesta dolorense de 25 años de amor ya. Bueno, contanos, ¿nos querías mostrar algo más? Sí, vamos a presentar las pastas. Porque ¡Vamos a presentar las pastas! Bueno, che. Dijimos que Nissan es el lugar de la pasta y del buen vino. Ya presentamos el vino, ahora nos falta presentar la pasta. Contame las bandas que has tenido vos en tu negocio. El dúo Sumampa, Funes Livac. ¿Cuánta gente, ¿no?, le has producido, has generado trabajo y... Sí, la verdad es que siempre apostando a generar trabajo para todos, ¿no es cierto? Tanto de tema de músicos, Sumampa, Origen... los chicos de Rodrigo Funes, Mauro Livac, los chicos Diego Núñez, ellos también muy agradecidos. Todos. Sentires. Sentires, a la familia Chavero también muy agradecidos. Así que bueno, también hemos armado eventos de 900 personas, así que hemos tenido trabajando, hice la recepción de la escuela normal, no me acuerdo en qué año, en este año, pero creo que fue en el 2015 con 999 personas en Club Comercio. Donde yo manejaba ya entre decoración, sonido, salón,
Winnie Planner, maestro de ceremonia, empleado de cocina, mozo, más de 350 empleados. Mira vos, ¿no? Y así eventos de recepciones de escuela de Brizuela, Normal, Sagrado Corazón, así que tenemos la tranquilidad de haber generado mucha fuente de trabajo y haber hecho las cosas como lo mejor posible que lo que hemos hecho. Bueno, la verdad, Dieguito, y yo quiero resaltar algo que puede parecer algo obvio, como suene, ¿no? Pero algo a resaltar a la hora de describirte, de la gente que nos está viendo en este momento, quién es el Diego, quiero que se sepa que sos amigo de los amigos, que sos muy de la amistad y que sos muy querido acá. Ese no lo quiero dejar de subrayar, porque es un dato muy importante. Gracias, Chubli, por eso. Hoy me hiciste un mensaje que lo escuché 8 veces antes de venir acá, que me llegó al corazón, y voy a estar siempre agradecido por eso. Bueno, Dieguito, contanos, ¿con qué nos encontramos acá? A ver, bueno, como dijimos que Nissan es el lugar de la pasta y del buen vino, yo traje un cocinero de Tras la Sierra, más bien de Mine Clavero, Juan Manuel Buendía, de apellido. Ah, muy bien, muy bien. Donde es maestro de pastas y chef nuestro, ajá, especialista en pasta él. Sí, sí. Entonces trajimos, bueno, una propuesta gastronómica distinta, dentro de lo que ya conoce Villa Dolores, como los gnocchi, canelones, lasaña, ravioles, bueno, tratamos de agregarles unas cositas más distintas, ¿no? Esto es una producción propia, digamos, son de autor. Sí, son cocinas, digamos, son pastas italianas, con un toque nuestro, digamos, de acá. Sí, sí. Pero son, digamos, propias de autor, lo que va a haber también una receta italiana como el malfatti, uh-huh, que es, digamos, es una pasta mal hecha, le llaman, ajá, que es el como en la masa de los ravioles, el relleno de los ravioles, no sabían qué hacerlo y inventaron un malfatti, ¿no? Que es, ajá, lo que ven ahí, que es de espinaca, ricota y condimentos, que lo hicimos acá. Esto va al agua a hervir y después se sirve con una buena salsa. Ah, muy bien, muy bien. Es una propuesta distinta que no está en Dolores, no la había visto, entonces con una receta de una tía mía, Silvia Susana Videla, de Buenos Aires, incorporamos acá a nuestro cocinero y trasladamos eso en ese plato, con amor lo trasladamos en ese plato. ¡Qué bueno, Dieguito! Escúchame, antes que sigas, no pierdas el hilo, te quiero contar una anécdota vistosa, ¿no? En un tiempo estuvimos en un lugar llamado Ubatuba, en Brasil, con un amigo, el Alejandro Horno, que muchos lo conocen, ¿no? Y bueno, terminaba la temporada turística y era, digamos, pasa lo que pasa acá, ¿no? Es como que el trabajo disminuía y hacíamos cenas show. Y él actualmente tiene un restaurante allá. Es cocinero, le encanta cocinar. Hicimos una cena show con pastas, ¿viste? Lo que nosotros no sabíamos era que se disminuía tanto el agua. Nos iba a desaparecer, tuvimos que apelar a un calefón eléctrico para que el mundo se andara. Es una disparada, mira. Se disminuye notablemente, ¿no? Así es, se disminuye. Ahí el tema de la pasta, bueno, es algo que en esta época que viene el frío es algo ideal para las pastas. Así que bueno, esta es la propuesta que tenemos Villa Dolores. Bueno, Dieguito, la verdad que... Contamos un poquito más también. ¿Cómo? ¿Podemos contar un poquito más? Sí, por supuesto. Bueno, después esto son lo que tenemos al lado, es un panzotti Nissan, que es el nombre del lugar. ¿Este? Sí. Bien. Que es como un raviol un poquito más grande. Lo cual casi como una pancita de pastelito, digamos. Exactamente, lo cual ese va relleno con tomate disecado. Tomate disecado, eso lo disecamos en té negro nosotros. Después le agregamos mozzarella y albahaca. Y hacemos la masa y lo rellenamos, ¿no es cierto? Ajá, qué lindo. Y así nuestra presentación de la pasta, ¿no es cierto? Va envasada al vacío la cajita, ajá, y va envasada al vacío. Bien, para llevar. Exactamente, para llevar. Las pastas van a ser crudas y cocidas. Las pueden llevar la gente cruda, las pueden llevar ya cocidas. Tenemos salsa envasada en el vacío, que en este momento nos quedamos sin vacío, lo cual hacemos tuco y bardeo, y lo cual el vacío rinde para 4 porciones de tanto de tuco como de bardeo, y boloñesa vamos a hacer también. Ajá. Bueno, la verdad es que es una muy buena noticia, sí, ¿no? Sí, va a haber muchas cosas más. Tenemos una parte del restaurant donde va a haber 4 pollos degüesados, uno el verdeo, otro el roquefort, otro el champiñón,
y uno que va a tener un autor propio del doctor Wes, que ha sido invitado a hacer. Jorge. Jorgito Wes. Gran cocinero, sí, sí. Sí, le, apasionado por la gastronomía. Un gran amor. Lo hace como arte y le pone un amor. Y bueno, me invitó a comer en la casa y comí un pollo zucchini. Ajá. Y ese plato lo vamos a trasladar, que él nos va a enseñar a hacerlo y lo vamos a trasladar al local. Está incorporado. Está incorporado el plato. Bueno, muy bien. Decime, la gente va a disponer. Hay una gran vereda ahí tradicional, ¿no? Hay una vereda tradicional que la vamos a ocupar para darle a la gente que pueda comer con todos los protocolos que corresponden. Bueno, y esperemos que esto pase pronto. Bueno, ¿nos queda algo más de esta descripción, Dieguito? Estaría todo. En parte de las pastas vamos a tener unos gnocchi soufflé, que son como unos gnocchi un poquito más grandes, rellenos de 4 quesos. Y nuestra lasaña pesa 0.5 kilos, así que te das una idea. Netamente pesada, todas nuestras porciones van fraccionadas y pesadas, y la lasaña nuestra pesa 0.5 kilos. Una señora lasaña. Una señora lasaña. Bueno. La madre de la lasaña. ¡Ah! Dieguito, ¿algún mensaje, algún saludo para este pueblo? Y mensaje de mucha fuerza, de seguir adelante, de siempre intentarlo, que no quedarse con la gana adentro. Siempre intentarlo. Yo creo que la vida es eso, intentarlo, que en algún momento las cosas van a salir. Mucha fuerza, que esto va a pasar también, seguir apoyando a los médicos, dándole mucha fuerza. Y bueno, y salir también a la vida con todos los cuidados y a trabajar, a luchar y a buscar el pan, digamos, de cada día. Bueno, Dieguito, muchísimas gracias, corazón. Bueno, Dieguito Iván Palacios con nosotros. La verdad que un gusto, una maravilla, un ejemplo de prolijidad. Dieguito Iván Palacios, un alma de esas que de cada 10 intentos, 10 valen la pena. Así es, hay que lucharla siempre. Salud, mi hermano. Salud. Hasta la próxima, muy pronto. Hasta la próxima, muy pronto. Salud. Y yo te quiero querer.